Dice, confirmar que la navegación es segura. ¿Es segura la navegación o no? ¿Dónde me meto para ver si la navegación es segura? Gmail, por ejemplo. Venga. ¿Es segura la navegación? No, porque la habéis podido meter un sniffer perfectamente. Pues nos dejamos el ordenador abierto. ¿Qué? Tío, yo encantado, vamos. Me sacáis del armario, como me da vergüenza decir, soy gay, ¿eh? Es verdad, tío, ya. Venga, dice, abrimos el navegador y nos conectamos a Gmail. ¿Aparece la página? Vale. Dice. Dice que en candado verde junto a la URL. Muy bien. Conexión segura. Le voy a dar aquí. Conexión segura. Verificado por Avast. A mí va Avast. No, no quiero. No quiero. Mira. Esto no tiene que ver con lo que sale aquí, ¿vale? O sea, ya hacer tutorial hace 2 años ya no vale. Entonces, los tutoriales me voy a hacerlo en el momento, pues si no. Más información. Ver certificado. ¿Quién certifica esto? Certificado del servidor SSL. ¿Sabéis lo que es SSL o no? Secure Server Layer. Protocolo de ese servidor seguro de Internet. Y antes, en los apuntes que vienen aquí, el certificador era TAUTE-SGC SA. O sea, era otra CA, pero Google ya, es que tiene tanto, es que lo tiene dos, que se ha hecho entidad certificadora. Es una CA ellos. Ellos dicen, lo que nosotros damos es verdad. ¿Vale? Porque somos Google, tío. Lo que pasa es que aquí, si os fijáis, como tengo el escudo de Avast, tengo un escudo más, que es que la Avast también actúa dentro de mi ordenador como un certificado y me dice que está bien. Y si ve que tiene virus, pues me dice que no. Fijaros que tiene la huella digital, la firma digital, la SHA-256 y la SHA-1. Por si quiero comprobar que el archivo es el que dice ser, que podía ser que no. Pero bueno. Qué poco viene aquí, ¿no? Ah, detalle, venga. En detalle, sí hay más cosas. Está el Avast. Y la dirección de mail, ¿vale? Certificado, versión 3, número de serie, algoritmo de firmar certificado, SHA-256 con cifrado RSA. ¿Os suena? Os tiene que sonar por lo menos el nombre, que no vamos a ver cómo funciona, porque el algoritmo es. ¿Eh? El algoritmo, sí, bueno, pero yo puse el algoritmo y ya está. ¿Y existe el RSA? Pues el algoritmo es validez. A ver cuánto dura. Desde el 19 de octubre a las 7 y 23 hasta el 11 de enero a las 6:13. ¿Vale? Asunto. Y te dice quién es, mygoogle.com, de Google Inc., lugar Mountain View, estado California, país Country, USA. Información del algoritmo de clave pública, identificador del algoritmo. Clave pública de curva elíptica. Curva elíptica es un nombre de un algoritmo. Parámetro. Tiene toda la seguridad del mundo. Clave pública. Tensiones. O sea que, fijaros que las páginas que se mandan están cifradas, ¿vale? No es que no estén cifradas, están cifradas. Hay una sesión, se abre la sesión, se crea una clave y se manda todo cifrado por internet. ¿Vale? ¿Para qué? Para que os quedéis tranquilos. Pues si no, uno no se va a quedar tranquilo. Vamos, yo no me quedaría tranquilo. ¿Vale? Dice ruta de certificación. Aquí no está la ruta de certificación. ¿Esto qué es? Esto es. Voy a poner el Chrome, que sale un poquito distinto. ¿Vale? Y voy a hacer lo mismo. Me meto en Gmail y voy a ver cómo sale. A ver, ¿os podéis meter en las notas con mi correo? Creo que sí. No, 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 no. Sí. El Chrome, ¿dónde se ve la seguridad? Aquí, lo mismo. Shh. Conexión privada, ¿vale?
Detalle. ¿Lo estáis viendo o no? Security. ¿Cómo lleváis el inglés? Yo, que hay que estudiar inglés y yo. Este año no hay. ¿No hay o qué? No hay, ¿no? A ver, a ver. Ver certificado. Este es más interesante todavía, ¿vale? Google Internet Authority, detalle. Aquí viene mejor que en Hermosilla, ¿eh? Aquí viene mejor que en Hermosilla para mi gusto. Pero lo mejor de esta parte es la ruta de certificación, ¿vale? La ruta de certificación te dice, hay varios niveles de certificado o de autoridades que certifican. Hay una, es como, a ver cómo te explico yo. A ver cómo te explico yo. Es como si hubiera una central de policía que autoriza al resto de policía, ¿vale? Es como la central de Coca-Cola en España. Pues tiene que haber en Madrid una central, una oficina central que compra, fabrica en sitio y fabrica Coca-Cola en distintos sitios. Pero hay una central que es la que te dice si tú puedes vender Coca-Cola o no. O si tú puedes hacer Coca-Cola o no. Pues las CEA están igual, están por niveles. Hay las más bajas, que son las que me dan el certificado a mí. Pero hay certificadora que dicen que esta certifica y otra por encima, ¿vale? La GeoTrust Global CA es una global de todo el mundo, que certifica a un montón de tiendas, es como una franquicia, ¿vale? Pues tiene su franquicia en cada sitio, además para España, pues hay tres o cuatro entidades, en otro sitio otras tres o cuatro. Y le da a Google la de esto y luego Google tiene su certificado, ¿vale? Si le doy a ver certificado, me dice lo que hace. Está destinado a asegurar la identidad de un equipo remoto, proveer su identidad, proteger los mensajes de correo, confirma que el software procede de un editor de software, proteger el software de alteraciones después de su publicación. Detalle, ruta de certificación, ¿vale? En el examen que voy a poner, dime la ruta de certificación. No, hace una pantalla y me explicáis qué son las CA y que hay una jerarquía de CA. Hay una que es más importante. La que dice, y luego hay franquicias de SA, pues en cada país o en cada zona. ¿Ok?